Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Daniel Rodríguez Barrón, soy escritor. Agradezco mucho al claustro que nos dé, que nos dé cobijo, que aloje estas charlas, estas charlas que se llaman eh, 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 Clásicos Mexicanos para el siglo XXI, en donde lo que buscamos es contagiar el entusiasmo por algunos. Clásicos mexicanos y esta noche vamos a hablar sobre el compadre Mendoza de Mauricio Magdaleno y para ello está el doctor Conrado Arras, Arras, a, a perdón, Conrado, muy buenas noches, cómo estás, perdón. Noches, no te preocupes, cuesta mucho ese apellido. ¿va? Está difícil, ¿verdad? Está difícil, está difícil, <laughs> Es una complicación. <laughs> ah, mucho gusto, Daniel. Eh, por eh, la invitación no, y al claustro también. Muchas gracias por acompañarnos. Conrado es, Conrado es profesor del ITAM y e hizo su tesis de doctorado, tengo entendido, sobre la obra completa, digamos, no solo sobre el, sobre el, el compadre Mendoza de Mauricio Magdaleno. Así es, Conrado. Así es, así es. La, la llamamos como el, el universo literario de, de Mauricio Magdaleno. Entonces, como pueden ver, estamos en las mejores manos posibles. Muchas gracias, Conrado, por estar, por estar en, esta, en esta charla. Eh, Conrado, un poco, ubícanos en el tiempo: ¿dónde está, eh, dónde se ubica este, este autor mexicano? ¿Dónde, ¿Dónde lo encontramos? Bueno, pues eh, Mauricio Magdaleno es un autor de origen zacatecano, eh, de un pequeño pueblo en la frontera con Aguascalientes. Y, y bueno, pues nace en 1906, al inicio del siglo, con lo cual es un, es un autor del siglo XX eh, plenamente, muere en el 86, así que, eh, pues bueno, recorre con su prosa y su visión todo el siglo todo el siglo XX, ¿no? Así es, así es. Y, y es muy interesante que además eh, estuvo, estuvo en, tu, en tu otra patria, digamos, este ¿Sí? eh, Corrado es decir trabajó y escribió en, en Madrid. Exacto, estuvo eh, en concreto 10 meses. Eh, pasó en, en Madrid, esto porque encontramos el, el pasaporte eh, que lo llevó a, eh, allá, ¿no? Y tenía los sellos de entrada y de salida. Eh, pero sí fueron, eh, fue un tiempo muy importante para él. Eh, eran sus inicios como escritor prácticamente. Eh, y bueno, pues gracias al, a la ayuda de Narciso Basols, que él fue el, el mecenas sí. eh, que, los, que los envió tanto a él como a Bustillo Oro a, a Madrid, eh, y cuando eran dramaturgos, que yo creo que son temas muy, muy relevantes, tanto el viaje a Madrid como el hecho de que fueran sobre todo dramaturgos, para entender este clásico que yo sí creo que es un super clásico, eh, sí. el compadre Mendoza, ¿no? ¿Cómo no? Porque además en, 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 en Madrid no solo, no solo seguramente se, se relacionó con la intelectualidad de la época, sino además también había un periódico, digamos, mexicano o que, o que tenía influencia mexicana en donde publicaban estos estos autores, que era el sol, si mal no recuerdo. Sí, el sol que, que dirigía en ese momento Martín Luis Guzmán. Pero quizá podemos empezar por ahí porque resulta que, por lo menos hasta el momento, y yo, yo me di a encerrarme a la, en la Hemeroteca Nacional, en la Biblioteca Nacional de Madrid, a buscar dónde estaba el compadre Mendoza, porque sí es verdad que se ha dado la información de que la primera edición del compadre Mendoza lo publicó el Sol eh, eh, de Martín Luis Guzmán, ¿no? Eh, cuando lo dirigía Martín Luis Guzmán, pero no es verdad. Bueno, por lo menos yo he revisado todos esos años el. el ah. Y no, no, no existe este compadre Mendoza. Eh, cuando te metes, por ejemplo, a trabajar cartas eh, de Magdaleno con otros escritores, ves que hay cartas intercambiadas donde efectivamente Magdaleno había remitido cuentos a Martín Luis Guzmán, pero sí. este que por alguna razón no los había eh, publicado. Y lo que sí sucede es que el primer cuento que Magdaleno publica lo publica en España. Uh -huh. eh, y, y es en otro diario, en el diario Estampa, que también luego va, va a abrir eh, aquí en México como otra filial, digamos, ¿no? Y, y, y ahí lo que publica es un cuentito que se llama Aquella Noche, que luego uh -huh. eh, pasa a llamarse en el ardiente verano, que es donde recopila todos, pasa a llamarse Teponaxle. Así y es, es un cuento maravilloso, eh, bueno, que recomiendo también leer porque es, es fantástico ese, ese cuento. Y que forma, que forma más o menos como una trilogía junto con este, junto con El compadre Mendoza, ¿no? Pero fíjate, es muy interesante lo que dices porque yo pensé que había sido publicado primero en Madrid el, el, el cuento El compadre Mendoza. Entonces, ¿dónde se publicó? ¿Se publicó hasta México en el Nacional? Sí, lo que sí es que lo había escrito, tanto El compadre Mendoza como El baile de los pintos y Teponaxle, que esa sería como la trilogía, sí si lo escribió en Madrid, sí si, si cuenta... Eh, en esas cartas intercambiadas que los escribió en Madrid, pero la primera publicación, tanto de El Compadre Mendoza como El Baile de los Pintos, se produce en el Nacional, ya cuando están de vuelta eh, en México eh, los dos, y prácticamente se va publicando a la par que se trabaja la, la obra fílmica. Entonces, eso, es, eso es muy interesante, sí. Es súper interesante porque, claro, se va, se va dando a conocer al público lector. Pero a la vez, ya Fernando de Fuentes y Bustillo Oro, sobre todo, eh, ya están trabajando en, el, en, en la película, ¿no? De, déjame regresar un poquito nada más para preguntarte qué, qué pasó ahí, por qué iban como dramaturgos y terminas y termina escribiendo unos cuentos maravillosos que, que, que lo recordamos casi, casi por ellos. Yo creo que, bueno, eh, ellos, eh, como se sabe, fundan eh, una corriente teatral que se llama el Teatro de Ahora, uh -huh. entran eh, en bastante confrontación con el grupo Contemporáneos, porque justo de hecho ellos eh, lo que dicen es, hay que hacer un teatro mexicano con temas mexicanos para el público mexicano, y muy pensado sí. además desde los parámetros de eh, la dramaturgia alemana, de Piscator y la dramaturgia, eh, dama, dramaturgia perdón soviética. Entonces, bueno, entran en bastante confrontación aquí en México. Prácticamente Contemporáneo se apodera de casi toda la, la escena eh, en realidad teatral de, de la ciudad, sobre todo. Y, y bueno, yo creo que por ahí vienen, ¿no? La verdad, no hablan de mucha gente, de mucho público en las sesiones de este teatro de ahora. Reciben bastantes ataques, entre ellos de Novo, que luego acabarán siendo muy buenos amigos pero ya sí. el teatro de nunca, ¿no? Eh, <laughs> eh, a ellos. Entonces, bueno, pues eh, la verdad que, que yo creo que no recibieron muy buenas eh, críticas y cuando llegan a España, llegan con, eh, bueno, Narciso Basol sí les dice, relaciónense con la intelectualidad española y sobre todo sigan haciendo teatro, ¿no? Porque necesitamos ese, ese teatro, esa escena aquí en, en México y tienen bueno dan con los mejores o sea se relacionan con la barraca entra en contacto con Max Out también que está haciendo en ese momento teatro con sí. Riva Sheriff eh, ganan un premio también como teatro latinoamericano allá en España dan dos conferencias sobre el teatro mexicano eh, entonces bueno les va súper bien no, en super la bien, claro. En dramaturgos no pero pues siempre tenía esa inquietud Magdaleno yo creo de escribir Narración, ¿no? De escribir los... narración, claro. Se regresa a México entonces y comienza esta publicación. Y ahora sí vamos a este asunto del, del, de la película, porque es muy interesante. Eh, eh, Bustillo Oro también es amigo suyo, digamos. Entonces ¿lo conoce? Mm. lo conoce muy bien. No solo adapta la obra, sino seguramente lo conoce como amigo. ¿Qué tanto sabes algo si, si, si charlaron al respecto de la, de la, de la adaptación? Sí, bueno. Se abre un periodo también muy interesante. Ellos regresan a España. También hay que decir que otro de los motivos por los que los saca Basol de México era Ajá. por la campaña vasconcelista. Ambos ah, eran vasconcelistas. vasconcelistas y esto claro. es, es muy importante eh, porque cuando llegan a México todavía los cobija Basol y los envía a una escuela rural en el Mexe. Eh, bueno, se llama escuela rural del Mexe en el Valle del Mezquital en Hidalgo. Y ahí es donde Magdaleno se va a inspirar para escribir el resplandor, ahí empieza ya como a, a perfilar el resplandor, entonces es esta misma época, ¿no? En la que, eh, pues sí, tienen las mismas inquietudes, ¿no? De, de reflejar el, el, los resultados de la revolución. Ya es después de volver de, de la Escuela del Valle del Mezquital, donde empiezan cada uno a ganarse la vida y eh, Bustillo Oro lo tenía clarísimo y se va al cine, se dedica al cine y un poco a la docencia. Y Mauricio Magdaleno eh, a escribir, sobre todo, a escribir cuentos, eh, lo que más, y al, eh, periodista también, y puestos políticos de la mano de Narciso Basols. Eh, tuvo sí. varios puestos. Eh, Incluso la CEP, ¿no? Sí, eso mucho tiempo después, pero ahí en ese momento es cuando lo nombra Lázaro Cárdenas a Basols como secretario de Hacienda se lleva a Magdaleno para eh, trabajar en el impuesto de la renta. Que <laughs> le haya escrito como diciendo, yo qué voy a saber de la renta, no, no sé absolutamente nada. Eh, claro. Pero bueno, esa era una manera también de sobrevivir, ¿no? Porque no podía hacerlo de otra forma. Eh, y eh, que... Esa cosa de los escritores mexicanos y, la, y, y el gobierno que es... nunca... Que nunca... Que nunca acabamos de entender y que todo el mundo ha estado metido ahí. Dice, 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 Bolaño en algún, en alguna novela, en algún cuento, yo no me acuerdo la verdad, si novela o cuento, dice algo así como, como siempre, siempre le va a ocurrir a un escritor mexicano esa fatídica llamada en, ton, en donde va a descolgar el teléfono y es Exacto. el gobierno diciéndole ven y trabaja con nosotros. Exacto. <laughs> es consustancial, y más en aquella sí. época que no había vale. otra manera, ¿no? de de ganarse la vida, ¿no? Así es, Pero así bueno, es. Bustillo Oro lo tiene clarísimo y él se presenta con otro vasconcelista eh, y le presenta dos proyectos. Una sería para llevar al cine, ¿no? Para convertir en guión y llevar al cine. Uno era eh, Tiburón, que era una obra teatral de, del propio Bustillo Oro. Y la otra era El compadre Mendoza. Eh, a Bustillo Oro le va relativamente mal porque él quería dirigir. Eh, ambas películas mm. y de las productoras se lo permite y al parecer bueno hay enojos y, y Bustillo acaba volviendo mm. y demás eh, entonces bueno él muy enojado no le dejan dirigir ni su tiburón digamos sí ni tampoco el compadre Mendoza que lo dirige eh, Fernando de Fuentes que ya sabemos que forma parte de esta trilogía de El prisionero 13 y de Vámonos con Pancho Villa no claro y el, Sí hay un diálogo al parecer con, con Mauricio Magdaleno, pero a Magdaleno en ese momento no le interesaba mucho el cine todavía. Entonces él como que se aparta, como que asesora un poco algunas cosas, pero es Bustillo Oro el que hace eh, la adaptación sobre todo. Es, y les, la adaptación es muy interesante. Vamos a, vamos a hablar ahorita más bien un poco del texto. Y dices algo que me llama la atención ya de inmediato en lo que, en lo que reseñaste ahorita y es... Eh, lo que escriben es un poco la conclusión de la revolución, es decir, ya, ya esta generación que está un poco decepcionada del término de la revolución, ¿no? Donde ya no, ya no hay este auge, ya no están estos héroes que, que narraba, por ejemplo, Martín Luis Guzmán, sino ya hay una suerte como de, de decadencia que obviamente en el compadre Mendoza pues se lee clarísimamente, ¿no? Entonces, ¿buscaba, ¿buscaba eso, Mauricio? ¿Magdaleno buscaba reflejar esa, ese, ese fin de la revolución, ese triste fin de la revolución? Sí, totalmente. Eh, todas estas obras de, como que pudi pudiéramos llamar del primer eh, ciclo de escritura de Magdaleno, reflejan claramente esta decepción por los resultados de la revolución, aunque es una decepción, o sea con cierta esperanza, ¿no? O sea, Magdaleno siempre introduce algunos símbolos por los cuales eh, refleja cierta esperanza. En el Compadre Mendoza se ve muy claro en el personaje del niño, ¿no? De Ventura. Uh -huh. Una constante en la obra de Magdaleno, como este relevo generacional. Él da por perdida completamente a esa generación que participó de la propia eh, revolución, la da como sí. una generación corrupta. Eh, y entonces signa la esperanza en, en, la, en la nueva generación, en la que llega, ¿no? Y hasta el punto de eso, ¿no? De llamarla, llamar al niño Ventura, ¿no? Ventura, eh, claro. Como una forma de, de salvar, de que sí hay una posibilidad de salvación, ¿no? Eh, Incluso hay, hay un asunto sobre la paternidad, diría yo, en, a lo largo del relato, ¿no? Este... Porque el compadre Mendoza, no lo, no lo, no lo, no lo voy a justificar, pero, pero incluso los actos que comete también es después de que tiene su propio hijo y quiere un poco como regresar a la ciudad. Pero antes de eso, ¿qué te parece que nos cuentas un poquito de qué trata el, el, el famosísimo compadre Mendoza? Que déjame mostrarlo, lo tengo yo en esta edición de Promexa, que es una edición muy hermosa. Ojalá un día alguien alguien eh, esté interesado en hacer un texto sobre sobre esta edición porque porque bueno realmente publicó los clásicos mexicanos y, y, en, y en una en una en un formato muy muy bonito ¿qué es el compadre Mendoza Conrado? Pues eh, compadre Mendoza yo diría que es como primero la obra que, que resume o condensa muchos de los temas eh, que inquietan a Mauricio Magdaleno y en general a la narrativa de la, de la Revolución, ¿no? Y, sí. y bueno, pues sobre todo, eh, signa ¿no? cómo se vive eh, la traición, ¿no? Como tema o tópico eh, principal, cómo alguien eh, puede llegar a traicionar a un amigo por unos aparentes eh, intereses mayores que tienen que ver muchas veces con con la patria, ¿no? Parece uh -huh. que hay ahí algo que, que, bueno, la pregunta yo creo que, que encierra es como cuántas cosas se pueden hacer por el bien de la patria, ¿no? Eh, y al final, incluso, eh, pues como resumen, eh, pues bueno, se puede incluso hasta traicionar a, a, a tu hijo, porque su hijo, recordemos en El compadre Mendoza, entabla una relación eh, muy cercana al propio Felipe, Felipe Nieto. Entonces, Así es. Eh, claro, o sea, el padre es capaz de por un bien aparentemente mayor, que sería, pues ya ganar el dinero suficiente para irse a la ciudad y darle un porvenir mejor a su hijo, pues es capaz de quitarle a eh, alguien eh, cercano al propio hijo y que ejerce de alguna manera también otra otra paternidad, una paternidad muy atenta, ¿no? Porque cada vez que llega llega a jugar con el niño, el niño lo espera. Eh, el, al niño le cuesta separarse de Felipe Nieto, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, pues claro, al final la respuesta yo creo que es eso, que estamos dispuestos a traicionarla por dinero, ¿no? Al, eh, al fin y al cabo, ¿no? Eh, y no tanto por el futuro eh, emotivo, por llamarlo de alguna manera, o espiritual del, del niño, ¿no? Sino solamente por un futuro material, ¿no? Entonces. Claro. Claro, y además dices bien este asunto de la esperanza, porque finalmente, aunque, aunque digamos acaba mal el cuento para los zapatistas. No, siguen siendo los héroes en el, en el fondo, ¿no? Es decir, siguen siendo aquellos traicionados eh, por la revolución y por este, este hacendado, que para ponerlo, digamos, ya, ya en contexto, es, es, es este hombre, este hacendado, que, que, que se lleva bien con los unos y con los otros, es decir, con el gobierno y con los zapatistas, ¿no? Tiene, tiene, mantiene una relación más o menos estrecha con, 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 con ambos. Eh, los zapatistas una noche, además una noche muy importante, la noche de su boda, de su celebración de bodas, eh, le salvan la vida y entonces queda como atado a, eh, le debe favores, digamos, a Felipe Nieto, que es un, que es un zapatista, pero al mismo tiempo este, hace negocios y también le debe favores a los generales del, del gobierno. Y entonces... Al, durante mucho tiempo se la lleva bastante bien, ¿no? Porque además, eh, digamos que en cierto modo es hasta feliz, o sea, sí. los recibe, los celebra, eh, este, les hace sí, fiestas. Él, él cree que puede vivir así, realmente, ¿no? Como sin tomar parte de alguno de los bandos. Y también esa es otra constante en, en los cuentos de Magdalena. Eh, eh, estos personajes que dicen, no, no, yo no quiero tomar parte por ninguno de ellos y me voy a intentar mantener eh, pues neutral o llevándome bien o en este caso haciendo negocios no eh, claro pero al final lo que se demuestra es que no, no tienes que tomar parte eh, de alguna manera no eh, Exacto, es, es muy interesante porque él efectivamente como que dice, bueno, yo puedo llevar, es más, me vuelvo compadre, un poco como de, de los dos, digamos, este, sobre todo de, Fel, de Felipe, porque, porque este, lleva, lleva al hijo a, 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 a bautizar, pero... Pero bueno, eh, efectivamente parece que se lo lleva como muy campechano. Además es un tipo muy, el compadre Mendoza es un tipo muy directo, muy honesto. Me gusta mucho eh, la, la frasecita que además la repiten mucho más en la película y creo que solamente una vez está en el texto, que es al final de, yo soy enemigo de romanticismos y suspiritos. Las cosas hay que hacerlas pronto. Y bien hechas, ¿no? Sí. Es, es decir, ese asunto de, de, de no hay romanticismo y por tanto, no, no puedo, no puedo poner el corazón en ciertas cosas, tengo que poner la razón, ¿no? Eso es, eso es muy interesante, cómo el personaje, eh, a pesar de que lo mueve un poco su mujer, por ejemplo, luego la lealtad que le debe a Felipe, etcétera, etcétera y llega un momento en que se sobrepone a todo y dice, nada de romanticismos ni de suspiritos, hay que hacerlo tal cual, ¿no? Este sí. Conrado. De hecho en la novela es eh, bueno, en, efectivamente en la película como bien dices, sí lo repite lo remarca bastantes veces, en la novela lo hace dos, uh -huh. y es muy importante porque lo hace una al inicio y otra al final Sí, así que, que termina que prácticamente Sí, prácticamente con, con eso termina ¿no? entonces sí. claro de alguna manera ese es otro elemento como estructural de la novela muy importante porque es eh, marca como lo cíclico no este personaje eh, la primera vez que emite esta esta frase de que es enemigo de enemigo de los suspiritos y, de, y romanticismos eh, lo hace si lo recordamos en relación con, con su, esposa, pues su esposa con su esposa sí lo tilde no como diciendo no yo de noviazgo no mucho o sea si es una mujer que me gusta me caso y vamos, ¿no? Soy enemigo de lo... Y luego termina, después de la traición, con esta misma oración. Y de alguna manera, lo que yo creo que busca ahí el autor es un poco recuperar la dignidad del, de este personaje que, del propio compadre Mendoza, que ha traicionado, pero mm. que repite la, la misma oración como diciendo, soy una persona íntegra. Yo ya dije que soy enemigo. De eh, romanticismos y sus espíritus. Tenía que terminar con Felipe Nieto y, aunque fuera mi, co mi compadre, pues se terminó. Sí, eh, tiene razón. Es, es tremendo esta, esta especie como de, 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 de razonamiento en donde, bueno, tengo que, tengo que dejar a un lado el corazón para poder hacer lo que, lo que tengo que hacer. Que también era como, como el estereotipo, ¿no? El estereotipo del, del, del macho mexicano y es el protector, porque además todo el tiempo le está diciendo a la mujer, ya nos vamos a ir a México, este, cuando comete su traición, eh, de, de inmediato la sube, la sube a carruaje y le dice, vámonos, y tú te, tú te, espero, te espero en otra parte, ¿no? Para que, para que no, para que no vea un poco qué, de, qué está haciendo ahí. Pero. Y además, eso tampoco tiene también. Tampoco tiene como correspondencia con los zapatistas, porque si recordamos, Felipe Nieto, eh, la única vez que trae como a su esposa es para el tema del bautizo y, la, y, y en, la, en, la nove, en la novela o cuento queda como, ay, es mi esposa eh, como indita, incluso utiliza el, sí. el término, eh, yo la quiero, puedo estar con otras mujeres, pero ella siempre tiene su lugar, ¿no? Entonces, bueno, sí. ahí vemos también que hay un equilibrio de fuerzas también en, en ese sentido, ¿no? Que no necesariamente los zapatistas son los buenos y el gobierno los malos o el propio compadre Mendoza, sino que en ese aspecto es tabla rasa. ¿no? Sí, es, es, es bastante ambiguo el, 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 el texto y de hecho no te da para dónde, para dónde jalar. La película no lo es tanto, porque, ah. la, porque la película, si, si mal no recuerdo, Conrado... Por ejemplo, la mujer, esta indita de la que, de la que tú hablas, desaparece, porque, porque hay una relación más o menos como amorosa entre Clotilde y el, y el, y el zapatista, ¿no? Que Totalmente. hace todavía más conmovedor eh, la relación de compadrasco. Sí, en, el, en, el, en, en la película, digamos que yo creo que algo que hace Bustillo Oro es eh, dibujar mucho más, claro, el triángulo amoroso que se produce entre el compadre Mendoza. Clotilde, que ya no se llama Clotilde, se llama Dolores, Dolores, sí, en la película, y eh, Felipe Nieto, ¿no? Y quedan, o sea, los planos y todo queda como mucho más sugerentes de que hay una posible relación o un amor eh, entre Dolores y Felipe Nieto, ¿no? La, entonces, como que está muy, hasta incluso yo creo que queda, no queda tan claro de quién es el hijo, ¿eh? eh o sea, como que eh, con en estos hijos, claro. ¿no? eh, Incluso yo creo que al espectador le queda duda de si ese hijo es finalmente de Felipe Nieto o del, o del compadre Mendoza. Y además también es muy interesante que tiene por un lado este lado, esta, esta parte más romántica, digamos, subraya el romanticismo, pero sí. también un, un lado mucho más cínico, porque crea un personaje que no está en el relato, que es esta suerte como de, de mayordomo, que Ajá. es el que cambia los cuadros. Sí. Cada vez que entra o un zapatista o uno del gobierno y pone o, o a Zapata o, 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 o al presidente en turno, ¿no? Este, sí. y, y le toca ser como el más cínico, sí. Total, y de hecho eh, Bustillo lo, lo destaca como un logro de él, eh, sí. a, este, introducir en la trama a este personaje Atenógenes, creo que, a se tenógenes, llamaba, sí. que es el que cambia los cuadros y que tiene un poco de comicidad, ¿no? Y él dice que introduce de esa manera lo cómico eh, a, la, a la propia trama del compadre Mendoza. Y incluso habla eh, luego Fernando de Fuentes de eh, como esto, la mezcla de la tragedia y la comedia. Y sin embargo, hay otro personaje que introduce del que no se da tanto crédito Bustillo, que es esta eh, mujer, María la Muda. Ajá, ajá. Fantástico el personaje Fantástico. es el que está atento a todo, ¿no? Este Eduardo de la Vega, el, el investigador de cine, dice que prácticamente basa toda su crítica en este personaje que va marcando como los elementos importantes de la de la trama, ¿no? Sí, porque, porque en el fondo es como el, el testigo de todo lo que ocurre, es como Así. el espectador, en realidad hace las veces de nuestro de nuestro espía en casa, ¿no? sí. es, es nuestro, nuestro nuestro contacto en La Habana, pero pero en realidad en, digamos en la película es es, está, la película. es exacto, no es como 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 el pueblo metido en la en la película que está atento, no puede hacer nada, porque además, digo, es, es, es una criada y este, es sordomuda, este, no puede hacer mucho, pero lo que sí hace es como, como un testigo. Casi, lo que pasa es sí. que obviamente el coro griego sí hablaba, pero parece es, como una suerte de coro griego, ¿no? Sí, incluso es súper es interesante esto, porque además ellos eh, confiaban mucho en el teatro político alemán y uno de los. De los eh, preceptos o de lo que perceptuaba este teatro era que había un público de alguna manera entonces claro es muy interesante lo que dices Daniel sí Ahí creo que se cortó un poquillo sí se sobre sí. sobre Repítelo, este, pe por favor. este personaje sí. ah es importante lo de este personaje porque se le da cabida a este expresionismo alemán a este teatro político alemán sí de Piscator presenta esta, esta María la, está sucediendo sin, sin nosotros. O sea, todos los sucesos históricos están ocurriendo sin nosotros. Nosotros tenemos que permanecer mudos y callados, ¿no? Y son ellos los que tienen ese poder de decidir eh, la trama. Es cierto, y por eso te digo que siento que es como el, el, el símbolo del pueblo que está ahí mirando y que no puede, que no puede hacer, que está además entre estos dos bandos que arrasan porque finalmente uno arrasa a veces el, el la hacienda luego llegan los otros y que no pueden hacer no pueden hacer mucho es un personaje interesantísimo porque además insisto no está en el bueno está eh, tiene una sola escena en el, en el relato está cargando al niño esa mujer todo uh -huh. muda pero nada más o sea no no, no no tiene no tiene no tiene ningún otro ni, ninguna atracción y en cambio lo rescata muy bien eh, eh, Bustillo Oro y, y puede hacer un gran personaje realmente es es, 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 es es uno de los mejores personajes en la película ¿no? porque sí, en, la, en la novela desaparece digamos ¿no? totalmente que Mira, no sé no sé a quién atribuirle tampoco el mérito porque ah bueno el claro tío, Dice, él solo habla de, de un personaje cómico que se deduce que es Atenógenes, pero no se atribuye el eh, ah. de, de, de María. No sé si sea el eh, Fernando de Fuentes o el Bustillo y no le dio importancia y sin embargo estaba haciendo algo maestro, ¿no? Que luego también... ¿Estaba suele... haciendo algo? Sí, porque además tiene un juego con las miradas cuando, cuando ocurre el asesinato. En realidad es a través de la mirada de esta mujer este, cuando nos damos cuenta que está cometiendo una... Una, una traición, ¿no? Uh -huh. Así es. Mira, tenemos, te, bueno, tenemos saludos de Mora Maikuri, tenemos eh, saludos de Jacintia, buenas noches también. Y Patricia Palacios nos dice: felicidades por conversar en torno a un escritor tan valioso como Mauricio Magdaleno. Quiero preguntar cuál es su opinión respecto a su trabajo como guionista, no solo al lado de Fernando de Fuentes como lo están abordando ahora, sino con directores tan importantes como Emilio Elindio Fernández, con quien hizo un equipo cinematográfico que llevó a que lo llevó a escribir varios guiones dejando un poco al lado de lado su trabajo literario. Sí, pues es muy importante lo que, lo que dicen y bueno, sorprende mucho que, que no se le haya dado como la relevancia que, que tiene a Magdaleno como, como guionista, porque él eh, hemos llegado a contar y, y digo hemos ahora en plural porque justo estamos trabajando ahora eh, Nancy Méndez, que es una eh, investigadora recién egresada de doctora en el, por el Colegio de México, y, y yo pues estamos trabajando ahora precisamente en todos los guiones. Hemos rescatado... Ah, ¡Qué maravilla! El... Ahí. 68 guiones y un montón de y muchas más historias también que escribió y que finalmente no se llegaron a, a rodar y lo bueno, que llevaba argumentos. Ajá, estamos justo analizando todo esto, ¿no? Como qué es, interesante. historias, qué tan literarias eran y qué tanto era el peso de Mauricio Magdaleno a la hora de llevar un relato a la pantalla, porque pues bueno, eh, con El indio pues tuvo muchísimas fricciones aunque forjaron una una, un gran equipo, ¿no? Con él y con Gabriel Figueroa, ¿no? Era el, el, el gran trío de, de la época dorada del, del cine mexicano. Pues sí había muchas fricciones narrativas, ¿no? Y, y se nota, se nota muchísimo eso en, en los guiones y en, la, en las películas. ¿Recuérdanos algunas de las películas famosas que, que, pues, cuyo guiones es de Mauricio? Pues, por ejemplo, Bugambilia, eh, ah, por ejemplo, Flor Silvestre. Eh, ah, puros sí, clásicos. O sea, Sí, son clásicos. Eh, gran, este, creo gran, que María Candelaria, ¿verdad? También. María Candelaria, también. Eh, sí, tiene con, con el Indio Fernández, tiene. Creo que son 18, 19 películas. Hablo un poco de memoria. Pero uh -huh. sí, como en tres ciclos eh, diferentes, ¿no? Como unas primeras cuatro películas, luego ya una colaboración larguísima de unas 12, 13 películas y, y termina con otras, con otras dos, ¿no? Claro. Ahora. De, regresando al compadre Mendoza, hay algo que me interesó mucho ahora en esta, en esta lectura que, que, que hice para la charla: es, sí. es esta idea del, del campo mexicano. Eh, nosotros siempre estamos pensando en, en el campo mexicano a partir de la visión, digamos, de Rulfo. Ese es el campo que nos gusta, que nos enorgullece, que nos hace sentir como mexicanos, cercanos, ¿no? Pero cuando tenemos al compadre Mendoza, que además es el protagonista, el, el traidor es el protagonista del, del, del relato, lleva, el nombre de, lleva su nombre el relato, es decir, eh, el malo de la película, para decirlo en los términos de, de, del, del guionista, uh -huh. este, es el compadre Mendoza. ¿Y qué pasa con este, con este choque? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue recibido el compadre Mendoza? cuando cuando se publicó o la película, que ahora dices que estás trabajando también un poco ese, ese tema, Conrado. Sí, pues yo creo que fueron bastante cautos. Eh, mm. No tanto con la, con el cuento, creo que todavía se permiten ciertos eh, ciertas libertades. Por ejemplo, eh, aparece este el tuerto Morales en la película, digo, en el, en el cuento. Y luego sí. lo suprimen en la película, yo creo que porque no querían que apareciera, eh, que apareciera como personaje, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que es muy claro, efectivamente, la visión que, que quiere dar Magdaleno de... Quiero dar la visión de el hacendado, ¿no? Y de sí. alguna manera el zapatismo es como una masa, eh, en ciertos momentos incluso la describe como parte de la tierra, ¿no? Eh, creo que dice... Eh, surgen a borbotones de la tierra, ¿no? Sí. Eh, entonces... Ese es concepto de masa fundida a la tierra eh, del propio zapatismo lo mantiene, lo mantiene como eh, colectivo y se centra en, ese, en lo que bien dices, Daniel, sobre ese mismo del compadre Mendoza. Y ahora que has nombrado a Rulfo, fíjate que en la segunda, en esta, en esta lectura también que, que volví otra vez a hacer para, para esta charla, fíjate que eh, en el compadre Mendoza. Dice una cosa así, eh, dice eh, los tejabanes afuera golpeteaban azotados por la ventisca, venía el clamor de la alegría del pueblo, entre los sones y los corridos de los mariachis ladraban los perros venteando al coyote. Y fíjate Rulfo, en ¿eh, no oyes ladrar los perros, fíjate lo que dice. Allí estaba ya el pueblo, vio brillar los tejados bajo la luz de la luna tuvo la impresión de que lo aplastaba el peso de su hijo al sentir que las corvas se le doblaban en el último esfuerzo. Al llegar al primer tejabán, se recostó sobre el pretil de la acera y soltó el cuerpo flojo como si lo hubieran descoyuntado. Es decir, hay un paralelismo en, en esa prosa, en esos sí. símbolos no a la, a la hora de introducirlo, eh, casi total con la obra de Rulfo. Y esto se ve mucho más en el, en el resplandor. El resplandor, que el primer extracto del resplandor se llamó el páramo eh, curiosamente entonces no me digas un, ¿no? Sí, hay un diálogo entre la obra de en la esta primera obra de obra de respland, de perdón de Magdaleno y la obra de Rulfo que es eh, increíble la verdad ah mira fíjate que que el... Digo, lo pensé en la lectura porque me resonaban cosas. Es, una, es, un, es muy poético. Yo no había caído en cuenta en mis primeras lecturas de, de, del, del compadre Mendoza, porque bueno, estabas más, estaba más interesado en el personaje, quería, uh -huh. eh, quería interesarme por eso. Eh, y ahora que lo leí, la verdad, incluso me, me llevó todo el tiempo al diccionario porque... Hay frases, este, palabras que dices, de, eh, lo, unos mosquitos, unas cucarachas que se pegan uh -huh. en la... Eh, todas esas cosas, yo dije, ¿de, de dónde? ¿Qué, qué, ¿Qué capacidad para contarlo? ¿Qué maravilla para decirlo? Y lo dice además de manera muy, muy, muy poética, ¿no? Sí, totalmente. Se puede rastrear como esto, por palabras clave, cómo las utiliza Rulfo y cómo las usa ah, eso sería y genial. Es. Eh, prácticamente muy paralela, ¿no? Eh, eso sí, esto ocurre en la primera, en, la pri, en las primeras obras de Mauricio Magdaleno. Luego ya eh, no sé qué ocurre. Bueno, yo me imagino que tiene que ver con que, pues prácticamente se dedica a la política y se dedica mucho a la cinematografía y pierde muchísimo este pulso de narrador. Pero yo estoy seguro y, y que, que pudo ser el, el Rulfo, el Rulfo a, antes de Rulfo, ¿no? O sea, si claro. Hubo, o sea, este el compadre Mendoza, Teponaxle, el propio baile de los pintos, el resplandor. Son obras que, que tienen bueno, una, una, un, un, un lenguaje poético de, de la propia tierra increíble, ¿no? Y esa, fíjate que esa iba a ser mi pregunta con tu, con tu visión de, desde afuera, pero adentro. <laughs> eh, eh, ¿Cómo. Qué, ¿Qué pasó con Mauricio Magdaleno? ¿Por qué? ¿Por qué no lo ubicamos dentro de estos grandes narradores? de la Revolución Mexicana primero y después del gran cierre de la Revolución Mexicana, donde por supuesto está Rulfo. Rulfo es el que clausura y casi, casi nos dijo, nunca más vamos a volver a escribir sobre este tema, ¿no? Este, entonces, ¿qué, ¿qué pasó con, con Mauricio Magdaleno? ¿Por qué, ¿Por qué se nos pierde en el tránsito, digamos, de los, de los, de los clásicos mexicanos? Yo, yo creo que eh, algo que puede como... O por lo menos yo he intentado pensar sí. desde ahí algo en la explicación, porque también es muy llamativo, ¿no? Sobre sí. todo a la luz de las primeras obras, que sí son, yo creo que son clásicos de la literatura mexicana que, que no se deben dejar de leer, ¿no? Eh, pero lo que creo que ocurre y que un, eh, como el gran culpable fue El Ardiente Verano. Eh, porque <laughs> el Ardiente Verano... Que es el, el, la obra donde él dice: Voy a juntar ya todos mis cuentos, que en realidad ya los había publicado previamente en ah, ¿sí? desde el año 33. Uh -huh. Ahí se le ocurre publicarlo, lo publica en el Fondo de Cultura, además. Eh, y claro, hay de todo: hay, hay cuentos valiosísimos y otros cuentos que ya están anacrónicos, ¿no? O sea, imaginen, eh, es el año 54, ha, ha salido Confabulario, ha salido el Llano en Llamas. Entonces sale El Ardiente Verano y es como, mm, este hombre ya no está en la onda, ¿no? De ese, Claro, qué de, tremendo. Momento. Pero es injusto en realidad, porque muchos de los grandes cuentos del Ardiente Verano, que son varios, eh, uh -huh. los había escrito en los años 30, había anticipado mucho de, de esta narrativa eh, regionalista que, daría, pues, que sería tan relevante en autores como Agustín Yáñez o eh, Rulfo, el propio Revueltas, ¿no? Eh, posterior. Eh, posteriormente. Entonces, pues sí, esa es la, la injusticia de, de Mauricio Magdaleno, eh, que, claro, a partir de yo creo que del, del resplandor ya empieza como un declive que coincide exactamente con sus puestos más relevantes dentro de la administración pública y con su eh, trabajo eh, en la cinematografía. Este, este, este hombre hacía. Lle, llegó a hacer siete películas en un año, siete guiones en un año. Entonces claro, no puedes mantenerte como claro eh, pues en, en primer nivel de, de escritura y aparte publicada cada semana en el universal, pues yo no sé dónde sacaba acaba tiempo, ni él claro. ni Reyes, eso, eso es, otro. Eh, es otro misterio, sí. Otro misterio. sí el, el, el pacto con el diablo a veces. Ah, sí, me interesó muchísimo porque eh, es, es, un, es un relato que podría estar dentro de los, de, digamos, si hiciera una antología de los mejores relatos de la revolución, tendría que estar el, el, claro. el, compadre, el compadre Mendoza, ¿no? sin, sin lugar a dudas. Pero justo ahorita que, que mencionas, bueno, se quedó un poquito atrás. El compadre Mendoza no. El compadre Mendoza eh, eh, parece, eh, digamos, podría estarnos hablando incluso de ya trasladado a la política, no a la revolución, sino a la política en general. Pues hoy en la noche, ¿no? este Ahorita, ¿no? Esta, estos cambios de bando, estas traiciones eh, por dinero o por, o por terminar una disputa y decir, bueno, se acabó y, y ahora nos vamos con este, creo que es el pan de todos los días. Totalmente, sí, la, la traición, el interés, ¿no? El. el, el... El, este sentido de patria, ¿no? Que, que a casi todos los políticos les encanta destacar, ¿no? Y sin embargo, pues está muy vacío, ¿no? Eh, sí. Y no se piensan en otros elementos de fondo, ¿no? Tan tan importantes. Yo lo que intenté sí. hay una y ahí perdón la autopromoción. <laughs> adelante, adelante por favor. esta edición, esta, esta edición de aquí que la así, como cuentos de la revolución mexicana y Ajá. justo lo que quería era eso, ¿no? Como intentar eh, poner en valor eh, cinco cuentos, eh, que está incluido el compadre Mendoza, por supuesto, El baile de los pintos, Teponaxle, eh, Leña Verde y Palo Encebado. Son los cinco cuentos que tiene Magdaleno donde narra como los personajes en primera persona eh, narran eh, el tiempo presente de la revolución, ¿no? Y son cinco cuentos para mí eh, magníficos. Increíbles. ¿no? Claro. Entonces lo que quería un poco era eso, que quedaran ahí. Eh, un poco desarticulados del ardiente verano y más puestos en, co en el contexto real que les, que les corresponde, ¿no? Que fue esos años 30 y hasta los 40, ¿no? Más o menos. Sí, porque además el, el compadre, esto que dices de, de los años 30, además está casi pegado al nacimiento del cine, del cine nacional, digamos. Este es como, como, como el primer avance, digamos, pero. Pero no solo eso, sino es como la primera imagen que, que tenemos de la revolución a través del cine, ¿no? Totalmente. Son las primeras, las primeras imágenes. Y que las primeras imágenes sean el compadre Mendoza que traiciona al amigo, es, es bastante, bastante tremendo, bastante fuerte. Tanto así que el propio eh, Fernando de Fuentes también eh, agarré una declaración. Fied antes de que se estrenara eh, el compadre Mendoza, eh, él se anticipa y, la, y lanza como un articulito en la prensa mexicana y habla de la traición y dice la traición es desde los tiempos, desde tiempos de la tragedia griega uno de los más fuertes y explotables elementos dramáticos y a nadie se le ha ocurrido llamar denigrante para el país donde se produce ningún drama en que haya una traición o sea es un tópico no eh, claro dice, además frente al tipo humano y egoísta del, del compadre mendoza presentamos en esta película el tipo no menos humano pero honrado franco e idealista del general nieto y se pregunta, ¿por qué se ha de tomar como ejemplar de la raza o de la nacionalidad, como usted dice, el tipo y no el tipo heroico? O sea, imaginemos cómo el cine ¿no? retuerce la trama y justifica un poco que la traición sea un tópico que viene desde los clásicos griegos, ¿no? Eh, para sí. decir, cuidado, no, no, no me, no me estoy refiriendo propiamente a, a la Revolución Mexicana, ¿no? Sí, claro, pero seguramente ya estaba viendo la nanada de este estar claro. retratando la revolución como una, como una traición que además también tiene que ver como un conflicto eh, eh, otra vez el campo-ciudad, ¿no? Porque este otro general es, es, es como más citadino, este todo el tiempo le está diciendo vente a las ciudades, como como la tentación de vente a la Ciudad de México, vente a la Ciudad de México, ya cierra esto y vente a la Ciudad de México y sí tiene que traicionar para, para cancelar finalmente esa, esa parte de su vida que es el campo, ¿no? Tanto así que yo me reía mucho porque ahora que lo volví a leer, dije incluso, eh, ya llegarán días tranquilos cuando consigamos ir a la Ciudad de México, ¿no? Y digo, Exacto. ¿Cómo ha cambiado la situación, no? Que ahora la tranquilidad, antes la tranquilidad era llegar a la ciudad y ahora es justo todo lo contrario, ¿no? Y claro. Fíjate que ese es otro de los grandes temas de Magdaleno y se ve muy claro en el... En Campo Celis, que es uh -huh. la siguiente, después del compadre Mendoza, hace esta novelita. Campo Celis es previa a El Resplandor uh -huh. eh, y es el tema, el tópico principal, es justo el campo y la ciudad. Está bien una familia, una pequeña familia hacendada que, pues, signa toda su esperanza en mandar a su hijo a estudiar a la ciudad y, pues, su hijo, obviamente, derrocha el dinero en la ciudad y eh, no se forma como ingeniero de como ingeniero agrónomo, que era lo que quería estudiar, y pues al final se lleva a toda la familia de golpe, ¿no? Entonces sí, sí que, es muy interesante. Que además es un tópico que de la literatura, ¿no? Esto que me acabas de, yo no, yo no la conozco y ahorita lo que me acabas de contar para mí es Balzac, ¿no? Sí, <laughs> o sea, es, es, son estos que llegan de la provincia eh, francesa a París, eh, se convierten en periodistas porque es más o menos un oficio que pueden hacer y de pronto todo, todo se viene abajo, ¿no? Sí, exactamente. Sí, es como tópico de la literatura general, pero bueno, ellos se quedan en el campo, eh, esperan a que llegue el hijo convertido en un ingeniero y nada, no hay, no hay forma ¿no? De, de sacar eso adelante. Y también Campo se llevó al cine, eh, ¿Ah? se llamó La Puerta Falsa eh, ah, la película, y es muy, eh, muy, muy, eh, o sea, copia prácticamente la, la trama, y ahí. Vendría otro elemento muy interesante y es que Mauricio Magdaleno nunca llevó ninguna obra propia de la literatura al cine. Quizá en el en Río Escondido puso un poco del Resplandor, pero uh -huh. no fue una adaptación total de, del Resplandor a Río Escondido. Nunca, nunca él, eh, o sea, sí ayudó a, a digamos a elaborar tramas, pero cuando le tocó a él ser director nunca eligió una de sus obras una literarias. De sus ¿no? obras. Ah, de alguna manera yo creo que quería mantener como si sí, la pureza yo creo que de su obra literaria y, y bueno crear otras tramas para el cine, ¿no? Claro, pues cerrando un poco Conrado, ¿qué, qué rescatamos, qué hay del compadre Mendoza para, para estos lectores del siglo XXI? ¿Qué, qué, qué nos hace, hace clic todavía? Pues eh, sin duda es lo que habíamos platicado, ¿no? Eh, una crítica a la política eh, desde el punto de vista esto de la traición, de los eh, conceptos eh, un poco engordados, ¿no? Como de patria cuando en realidad eh, pues no son capaces de, de eh, digamos, como comportarse de una forma digna, ¿no? Al final tienen que acudir a, a la traición y bueno. Sí. Siempre que se, se acude a eso, pues se le, se le intenta justificar de diferente manera. Eh, una prosa, eh, yo creo que maravillosa, eh, magnífica, que, que es un preludio de pues, grandes narradores que ha tenido la literatura mexicana. Eh, y bueno, eh, pues que los lectores eh, puedan eh, meterse en, una, en un ambiente ¿no? que ahora quizá nos queda un poco lejos, lejano pero que en el fondo eh, pues es germen no. de la actualidad, ¿no? de la, del, del estado actual. ¿no? Claro, me, me gusta mucho lo de, lo, de, lo de la prosa, porque efectivamente siempre creemos como que, como que Rulfo es una suerte como de gran monolito, eh, sí. y, y que no, que nada, que nada, que nada lo tocó y que, y, que, y que no hubo ninguna ninguna influencia ni nada por el estilo. Y en realidad hay como mucha otra gente trabajando eh, esos mismos estilos, esos mismos personajes, esos mismos temas, y que seguramente, digo, eran cosas que estaban en el aire, no, no, no creo que, 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 que Rulfo haya, haya copiado absolutamente nada, por supuesto, no, no. Pero, pero a lo que voy saque. Seguramente tuvo que beber de muchas fuentes de donde estos otros autores también bebieron y crearon obras absolutamente maravillosas. Sí, totalmente. Y pues nada, más bien invitar a, a los lectores a que se acerquen a esta, eh, por lo menos a esta primera obra de, de Mauricio Magdaleno, que encuentre más lectores en el, en el siglo XXI y que. Pues que pueda estar en el debate literario, ¿no? Porque sí fue alguien relevante, fue alguien muy preocupado también por la propia literatura, ¿no? La mayoría de. muchos de los artículos periodísticos que escribió también eran sobre la literatura, especialmente del siglo XIX. Entonces, pues él tenía claro, eh, tenía muy claro, digamos, como eh, cuál era la tradición literaria y cuál era su propio aporte dentro de la, de la literatura mexicana. ¿no? Eh, Conrado, dinos, ¿podemos conseguir el libro que nos enseñaste? ¿Se consigue? Sí, lo publicó la Universidad Autónoma de Querétaro y ahí uh -huh. hay, yo creo que todavía ejemplares. Y algo maravilloso es que tiene los grabados eh, de eh, un extraordinario grabador de Morelos, eh, Sergio Santamaría. Aquí Muy vemos los grabados. Ah, qué maravilla. Sí, mágica, sí, sí, sí. Sí, sí, lo estoy viendo, sí. Entonces, eh, pues bueno, invita sí, invitarles, yo creo que es un, un, una buena forma de acercarse leyendo estos cinco eh, relatos. Uh -huh. eh, entonces, bueno, pues ahí, ahí, ahí queda, ¿no? Queda, por suerte, podemos conseguir su obra y, y podemos leerlo y dialogar, ¿no? Y debatir. Claro, eso, eso también es cierto. La verdad es que el, el, el compadre Mendoza, bueno, el, el Ardiente Verano, en realidad, uh -huh. se consigue muy fácilmente. Este, igual que El Resplandor, quizás no todo no todo lo demás, pero digamos, al menos estas dos obras este, se consiguen con, 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 con gran facilidad. Y quizás El Compadre Mendoza es, es, es una de las formas en las que podría entrar alguien a la literatura ya completa de, de, de Mauricio no, no, Y justo la edición que tú tienes, la de, que, la de Promexa, la promexa. La de 9. Es una excelente edición, muy bien hecha, muy bien cuidada editorialmente. Yo que me he metido a estudiar como la edición crítica del Resplandor, eh, uh -huh. de, las, de las mejores ediciones eh, ah, ah, pues ahí que, que pudo leer eh, Mauricio Magdaleno, porque falleció como siete años después. Yo intuyo que sí le dio una, una leída final, digamos, a la obra. Claro, muy bien. Pues Conrado, te agradecemos muchísimo la charla. Muchas gracias por acompañarnos y por guiarnos a lo largo de este compadre Mendoza, que realmente es un lujo, un lujo poder volver otra vez a leerlo y bueno, verlo, incluso, porque la verdad es que también la película es, es tan buena como el relato. Ahí sí no hay, no no hay pierde de, de, de que ya sabes, siempre se dice que la literatura a veces se pierde mucho cuando pasa al cine. Aquí incluso como dijimos en la charla, gana un personaje que sí. es muy, muy importante y muy interesante para el cine. Sí, totalmente. Eh, pues animarlos, porque sí, la verdad que es una gran, gran eh, película, ¿no? Y se hizo muy buen trabajo de, de pasar de la obra literaria al cine y eso que era efectivamente de las primeras películas del cine sonoro, prácticamente. Y nada, yo agradecerte a ti, Daniel, por la invitación y al claustro. Eh, por la, por la invitación, y creo que bueno ya he visto varias, varios programas, y la verdad que son excepcionales. Eh. Muy, una gran gracias. idea recuperar estos, estos clásicos mexicanos para el 21. Muchísimas gracias, Conrado, y nos estamos viendo pronto. Muchas gracias. Bonita noche, Gracias a todos, pronto. nos vemos pronto. Chao, chao.